Hi, hi, hi. Manuel, how Good. are you? I am fine, and you? I'm very well, thank you. Good. Yes, I am a little bit worried since I'm having some issues with the platform, and I'm not sure if it's my computer, but my internet is like, I mean, I have my internet connected with a cable, and I'm not sure, no sé qué está pasando nada más. Y estoy No sé. viendo si puedo continuar con. Te le pongo la respuesta, me dio el mismo error, Manuela, así como el de ayer, que nos Sí. saca. No sé si ha continuado con el mismo problema usted. Lo que pasa, yo recibo la clase en diferentes lugares. Ajá. No, 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 pero Entonces, cuando usted trabaja con la plataforma, una ahorita vez me lo le dio. muestro. Ajá, vaya, si se fija, ayer, por ejemplo, estuvimos tratando de responderla y siempre me sacaba, ¿verdad? Y me volvía a la página de inicio para que ingresara mis credenciales. Pero ya no tuvo ese problema usted, entonces. Una vez en la última pregunta del 3 o del último que estamos viendo. Ajá. Y pero de ahí no me voy a ayudar, No, acabé sin ¿verdad? problema. Sí, la verdad No. que no sé por qué. Ahorita sí estuve así como que intentando, ¿verdad? Darle las respuestas, pero ve, nunca me las acepta. Eso es con la clase anterior, ¿verdad? Pero le doy así, a enviar y no me acepta las respuestas. Así que eso es lo único que ahorita me tiene un poquito así como que, un poquito preocupada porque sí me tardé para darles la respuesta a los chicos, pero ni modo, ¿verdad? Vamos a ver si nosotros podemos continuar con el present continuous. Hello, Jaime. Nice to see you. Nice to see you, Herman. Mucho gusto también. Ay, se me fue Herman. All right. Ayer no estuvo, ¿verdad, Jaime? No he estado un poco ocupado con actividades en las subestaciones, entonces ya no me pude ni conectar ni nada. Bueno, lo bueno es que no ha tirado la toalla todavía, ¿verdad? Porque sí, a veces estamos bien pocos conectados y me preocupa, ¿verdad? Pero lo bueno es que no tiramos la toalla y continuamos aquí aprendiendo, ¿ok? Y ha tenido tiempo de ver los videos, me imagino. Más o menos. Sí. He estado más o menos observando. Ok, sí, porque ayer subí, por ejemplo, acá. Creo que esta fue, no, no, esta no fue la de ustedes. Por aquí. Bueno, igual, siempre las estoy subiendo lo más tipo 11 de la noche, ¿verdad? Porque a veces en la mañana se me puede olvidar. Así que siempre en la mañanita ya lo pueden ver. Antes de las 12 incluso, ya están subidos los videos. Bueno, sí, ahí está. ¿Verdad? Fue la sesión 11 de la del ¿cómo se llama este? La 1, aquí está, ¿verdad? Ya tienen, la vez pasada me estaban pidiendo la lista de reproducción a mí me extraña porque pues ustedes la reciben en un correo, no sé por qué me la piden a cada rato, ¿verdad? Ok, si todos tienen acceso a verla, ¿verdad? ¿O no? Sí, en el mejor. ¿Verdad? Okay. Yo sé, Está a también. veces yo no estoy en mi casa, o sea, estoy ocupada y el fin de semana, pues a veces, ¿verdad? Uno la pasa con su familia o no está pendiente tampoco de su teléfono, mucho menos cuando yo estoy con mi hija. Así que no sé quién me escribió que necesitaba que le mandara el enlace, ¿verdad? Y ese ustedes lo tienen desde el inicio que se inscriben al curso. Bueno, en todo caso, chicos, igual, ¿verdad? Nadie le contestó a la persona que preguntó. Y pues yo pienso de que tiene que estar más pendiente también de su correo, porque ahí está y ya se los había explicado que ahí se ponen, ¿verdad? Ahí se ponen los videos. Error message, dice aquí Alberto. Ah, ok, ese fue de la clase anterior. Bueno, continuamos entonces. Hey, Herman, are you working? Hoy sí vamos a atacar a Germán con preguntas. No, no sea así. Are you working? ¿Hola? Are you working? Yes.
what are you working? Pero necesito que solo yes, todo el mundo me dice yes y no, ¿verdad? Ya necesito que usted me responda una respu con una estructura más larga, ¿ok? Hablando de sujeto, verbo y y complemento, ¿ajá? What are you working? I am working in Procaps SASB. SADCB. Tonight, right now. Now? Are you working now? Now, ahorita. No. Ah, entonces no, you are not working now. Okay. And your camera? Dice que le va a contestar en español, pero estoy en el de escritorio y no tiene. Dejé mi Ah, laptop okay. en el. No problem. But thank you Pero for aquí being va a estar. connected. It's okay. So, present continuous. We already checked this part. We already did the knowledge check for these images. Ooh, and the other. Vamos a mandar un mensaje que la plataforma está súper lenta. Let me just send. Pues no puedo pasar de aquí. It's frozen. Oh. Vaya, vale, vamos a salirnos y vamos a ingresar de nuevo. Momento, guys. Ahorita le reviso también el homework a Carla. Pues sí. Vamos a ver si ahora sí puedo pasar. Let me see. Yeah, three yes. Present, continuous, yes and no questions. The 4.14 is done. I am waiting, guys. Sorry. So we are done with 4.14. So we will start talking about the international time zones, okay? In Okay. the meantime, yeah, right? That was for 4.14 was the last exercise, right? Yeah. So we have already the answers. So let's start with the 4.5, the lessons number 5. Time zones, all right? By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones.
Traditionally, you would practice a conversation between two people in different time zones. Okay. Carla, let me just check the answer really quick. Where do you live? Eso no fue un present continuous. What is your favorite food? Fue un simple present del verbo to be. Who are your friends? ¿Quiénes son tus amigos? No me ocupó presente continuo en ninguna. When are we going to meet? Es así. Number five, yes. Number seven, two. What are you using? Why is she running? Solo tres me hizo de present continuous, ¿ok? Así que las demás están bien, pero no tienen la estructura del presente continuo. ¿Qué era? Es que me dijo que era un doble question, por eso fue Claro, que pero I con el continue. presente continuo. Ok, en todo caso también me preguntó, where do you live? Y ese tema todavía no lo hemos visto. Pero yo creo que ahorita vamos a comenzar con eso. Vaya, ¿me ayuda a leer, por favor, Herman? Hasta aquí, la demás, alguien más me lee la siguiente instrucción. Vamos, read in English. Okay. No sé si lo puedo hacer un poquito más pequeño, porque veo parte de la ahí. By the end of this class, you will be By the end of this class. out. By the end of this class, you will be able to take We'll be about able to talk. to talk about different Talk. cities. Talk. Talk. About different cities and international time zones. Bye. Otra vez, Germán, porque me dice son, otra vez son. Son. Como hijo. La Z no se pronuncia así. Ajá, ya, como tres veces lo voy diciendo, ¿verdad? A la tercera es la vencida, de ahora se tiene que acordar. Time zone. Everybody, zone. 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 All right, no son. Don't. Son es otra I'm cosa. ¿Qué es un don't. son? Depende, ¿va? Son, hijo o song, con una G al final, una canción, ¿verdad? Y este es un zone. Zone. Ok, additionally, continue, please. ¿Quién está por ahí? Franklin, are you there? Lea, por favor, Jaime, ya que ustedes no han estado aquí en la clase. Leamos, por favor. Additionally. Additionally, you will practice a Practice. conversation. Practice a Practice. conversation. Okay. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Time zones. Zones. All right. Thank you, One. guys. So right now, guys, there is a video that I really like y se lo voy a mandar ahorita. Espérenme. Si se quieren aprender los países del mundo, hay un video que lo hace en menos de 2 minutos y se la cantan con una cancioncita que hasta a mí me gusta escucharla. Se lo voy a mandar ahorita antes que se me olvide. You can locate it in on YouTube, but I'm going to send it to you. Countries. The country song. Jaco. I'm going to send you the video. Share. WhatsApp. Así se aprende más fácil, créanme, viendo videos con cancioncita. Más fácil. Ahí se los mando para que se aprendan los nombres en inglés, ¿ok? Los nombres de los países en inglés. All right. But how do we say or how do we ask, guys? De verdad que esto se me te queda trabado. Oh my God.
Ve pues, todo me saca. Okay, guys. ¿Cómo se pregunta entonces qué hora es? What time is it? What time is it? Muy bien, ¿qué hora What es? Y time por is it? ejemplo, si quiero decir, ¿qué horas son en El Salvador? ¿Qué horas son, mi corazón? What time is it in the Salvador? Very good. Salvador? In El Salvador, ahí. El El Salvador Salvador. no cambia en este caso. El Salvador, ¿ok? Así se pronuncia. El Salvador. Hay personas que a veces dicen The Salvador, no, pero es simplemente El Salvador, El Salvador, El Salvador. Ok, hoy sí. Let's pay attention to the video. Let me know if you can hear. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international It looks time like he is zones. kind of drunk, ¿verdad? Como que está Additionally, borracho. you will practice conversation between two people Pero in sí me different sigue time dando este zones. error, Let's chicos, get ya. started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Listen and repeat, Vancouver, guys. Vancouver. Los Angeles, Los Los Angeles. Mexico City. Mexico Mexico City. City, Mexico City, Oh, Lima, Montreal. Montreal. New York Montreal, City. Montreal, New New York. York San City, New Juan. York City, San Juan. San Brasilia. Juan, Brasilia. Sao Paulo. Brasilia, Sao Paulo. São Paulo, London. Paulo, London. London, Casablanca. Casablanca. Casablanca, Cape Town. Cape Town, Warsaw. Cape Town, Moscow. Warsaw. Moscow, Moscow. Moscow, Riyadh. Seoul. Riyadh, Seoul. Seoul, Bangkok. Bangkok. Bangkok, Tokyo. Bangkok, Tokyo. Tokyo, Sydney. Now let's listen to the Sydney. conversation with Be careful, guys. Do you guys know, for example, what time is it in France or Europe, especially Spain and France? Do you know the time? The thing is this. I have a friend, yo tengo una amiga que está en España hace poco. Y cuando me escribe, a veces son las 2 o 3 de la mañana, pero para ella son como las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, a veces sí me despierta, pero bueno. Y eso es lo que pasa en esta conversación, ¿verdad? Por eso es importante saber qué tanto, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia en horas tenemos de diferentes países? Por ejemplo, en Australia, ¿cuántas horas saben ustedes que son? How many hours? 8 hours. Solo 8 horas. I don't know. Away, the difference, 8 horas de diferencia, 8 hours difference, me puede decir. Pero Eight para hours es difference. España o Francia entiendo que son 7 horas. So there are 7 hours different. O sea que cuando son aquí las 12, allá son las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces. Ajá. Okay, very good. Vamos entonces a escuchar la conversación y ahí vamos a hablar del tiempo de Illustrates la the hora. importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. A.M. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ahora. Now it's your time to practice the conversation that we Okay, just heard. so And what also, I would time is like for it you to there? ¿Qué answer. hora es ahí, verdad? Eso significa there. ¿Cómo se dice aquí? Here es here. ¿Así? No, ¿verdad? Es así, here. Y las dos se pronuncian igual. Uno es oír, el otro es aquí. ¿Ok? Here es aquí o acá.
Y their, ¿cómo se pronuncia el, les dije, ¿verdad? El posesivo de ellos. El their de ellos están, they are, junto o contractado. Y their es ahí. Ahí o allá. ¿Ok? Muy bien, chicos. Give me a moment. Oh. ¿Qué me saca tanto esto? By the end of this class, you will be able to ask questions using time expressions and practice given the time. Vamos entonces a hablar cómo decir, ah, oh, son las 8 en punto, son las 8 y media, son las 8 y 10, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? By the end of Okay. this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time. Me ayuda a leer, por favor, Ingrid. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Good job. To ask and answer. Miren, yo lo que hago es arrastrar el sonido de la K con la A, ¿verdad? You will be able to ask and answer question. Y aquí también arrastro todo, ¿eh? Ask and answer, ¿ok? Así lo leo un poquito más rápido, ¿ok? By the end of this class, you'll be able to answer, to ask and answer questions. All right. De verdad que ya esto ya no se puede cargar. All right, guys. Let's watch the video and I will ask you. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. Repeat, guys. It's 1:05. It's One. five It's 1 o'clock. after. It's a one o 1:15. five. It's 1:15. It's It's a one four thirty. after one. It's one It's one forty. 40. One It's four. 20 to 2. It's one. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. What It's is 2 o'clock. 2 o'clock? For our next example, it's 2:05. After that, it's Two 2:15. oh Then it's five 2:30, or two it's 2:30. fifteen Next, 2:30 it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. All right. Now I would like to go over some time expressions. Let's Time listen and expression, repeat. guys. Oh my In the God. morning, AM, noon, AM, PM, noon, in the afternoon, PM, PM, in the afternoon, in the evening, PM, 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 at night, at night, PM, midnight, AM. Let's practice PM. time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. Somewhere in the morning. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening.
It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. Okay, guys, questions with the expressions? I will do some exercises right now. Do you have any questions? What is the difference between evening and tonight? Okay. Oh. Uh-huh. Sure. I'm going to share my screen right now, so we can have also the a couple of exercises to practice. Okay. First of all, we can ask what time is it, or what's the time, or also. Those are the what time is it or what's the time is the regular question, okay? And if I want to say what time is our class, for example, what is your answer? 9 o'clock. 9 p.m. o'clock. Okay. Full answers would be what time is our what class? Sería entonces respuesta. Our class, recuerden cómo se responde, ¿verdad? No. Is, y para decir es a las, digo at, ¿ok? Is at 8. It's 9 p.m. o'clock. Is at 8 in the evening. Eso significa que es 8 de la noche. ¿Ok? No. O simplemente decimos 8 p.m., ¿verdad? Lo más fácil. Night. O, si ahora quiero decir que es de 8 a 12, de 8 a 9, sería... It is, porque ya estamos hablando de la clase, it is at... No, ahí sería from 10... Sorry, from 8... ¿Cómo se decía de 8 a...? Alguien la vez pasada me lo dijo. From 8... Tú, muy bien, de 8 a 9, oh. In the evening, o simplemente p.m., ¿verdad? Yes? Yes. Ok, muy bien. Y si yo quiero preguntar qué hora es en tal lado, pues simplemente lo especifico, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿cuál es su pregunta que me dijo? ¿Cuál es la diferencia del el evening y night? Creo que me dijeron, ¿verdad? Yes. Ajá, ok. Entonces, la diferencia es, in the evening, obviamente estamos hablando ya, tenemos solo mañana y tarde, ¿verdad? Aunque estemos prácticamente en la noche, obviamente, si decimos from 8 to 9 in the evening, o puede decir from 8 to 9 at night. La diferencia es, especialmente cuando estamos diciendo good night, que es como cuando ya le digo, ay, feliz sueño, que le vaya, que descanse, ¿verdad? Eso es un good night. Pero si yo digo good evening, pues es simplemente un saludo, aunque estemos a las 10 de la noche, porque, o las 9 que nosotros nos saludamos, yo digo good evening, how are you? Buenas noches. Pero no necesariamente hablo de cuando ya me voy a dormir. Entonces puede ser las dos formas, ¿verdad? In the evening especialmente significa de la tarde, ¿verdad? O at nine es de la noche, pero si usted dice evening y estamos hablando de las 8, pues se sobreentiende que estamos hablando PM, ¿verdad?
Pero evening es tarde, ¿ok? Como en la tarde. O tarde noche, ¿ok? Y si digo at night es noche. O sea, los dos se sobreentiende que es de noche. Pero si, por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, déjeme, aquí le voy a poner. Tenemos in, tenemos expresiones que expresan, valga la redundancia. Bueno, se me borraron. Tenemos expresiones. Quiero ingresar nada más algo. Vaya, entonces tenemos expresiones como ¿Por qué no puedo escribir nada? Bueno, vamos a hacer a lo tradicional. Esperemos. Vaya, ahora sí pueden ver, ¿verdad? Las expresiones que tenemos son in, tenemos on, tenemos at, ¿ok? Esas son las preposiciones relacionadas al tiempo, ¿ok? At. Cuando estamos hablando de in, podemos hablar de expresiones como en la mañana, in the morning, en la tarde, in the afternoon, esa es la tarde, ¿ok? Pero ya el afternoon es después de, como lo mismo lo dice, ¿verdad? At noon, que es mediodía, o sea, afternoon es después del mediodía, ¿verdad? Pero si yo digo, in the evening, pues ya estoy hablando cuando ya es tarde noche, ¿verdad? In the evening, ¿sí? Como después de las 6 de la tarde. Estas son las expresiones del tiempo cuando estamos hablando con in. Cuando hablamos con on, on, por ejemplo, para decir on time, que estamos a tiempo, ¿ok? ¿Cuál otro podría ser on? El on no se ocupa mucho en el caso del tiempo, pero sí se ocupa el at para cuando estamos hablando de la hora. Es a las tal hora, ¿ok? At 7 a.m., at 7 p.m., whatever, ¿ok? Y las expresiones como at noon, midnight, porque hay gente que me dice in the night. No, es at night o at midnight. Night. Esas son expresiones que decimos, oh, mediodía, at noon, at midnight, at night. ¿Ok? Aquí ocupamos at. Y para decir in the morning, decimos, para hablar de mañana, tarde o noche, decimos in. Si no, decimos at night, ¿ok? En la noche, ¿ok? Estamos con esto, ¿verdad? Vaya, hoy les quiero preguntar. Aparte de... Aparte de decir a 2 de la tarde, puedo decir también... Two p.m. Sharp es como justo o en punto también. 2 p.m. sharp, ¿okay? Para decir en punto, puedo decir así, al hilo, ¿verdad? Sharp, exactamente.
Ok, cuando me estoy pasando, ok, digo, por ejemplo, 2 y 5. Puedo decir, si estamos hablando a las 9, por ejemplo, del 1 al 9, puedo decir 1, 0 o el O. ¿Se acuerdan que el número 0 se dice como O también? 101, 102, 103, 109. Pero si ya vamos a la 1 y 10, ya diríamos entonces 110, 110. ¿Ok? No necesito, ya no le pongo el 0. 111, 112. Pero si vamos con el 115, puedo decir una and a quarter. Una y cuarto. Una y cuarto, muy bien. Entonces lo que hago es agregar el end, ¿sí? Una y cuarto. Ok. One and a quarter. Si es una y media, entonces sería 1:30. Y pueden decir el 30, 1:30 a.m. or p.m. O, ¿cómo lo decía aquí? And a half. Vamos a repetir, and a half. And a half. 1:30, 1:30. Lo mismo, 1:30, 1:30. ¿Estamos? ¿Ya? Okay. O lo puedo decir también así. Sería 30, perdón, sería media hora, it is half past 31. Past, o sea, puedo decir entonces de las dos formas. 1:30, 1:30, tres formas. 1:30, una y media, o half past one, o sea, media hora pasada la una. Tres formas de decirlo. Si yo quiero hablar de, ¿cuál otra la expresión? Cuando faltan 15, entonces, por ejemplo, diría, no sé si se fijan aquí, miren, aquí es la 1 y 45, ¿verdad? 1:45. Pero si falta, entonces, para decir que faltan 15 a las 2, diríamos entonces, it is. It is a quarter for 2. Muy bien. 4, no. 2. A quarter. A quarter. A quarter. 2. 2. To 2, all right? A quarter to 2, a quarter to 3, a quarter to 1. Okay? Eso significa que pasa. Pero si yo digo, it's a quarter past 2, ajá, ¿cuál es la diferencia? Pasa un cuarto de las dos. Son 2:15, ¿verdad? Y aquí es que falta, aquí es que ya están pasadas el cuarto, ¿verdad? O sea que la diferencia es el to y el past, ¿verdad? El past significa que ya pasaron los 30 segundos. ¿Qué más? Estas son maneras que normalmente utilizan, digamos, en Estados Unidos. Los más comunes son estas, por ejemplo. Son la mayoría que les estoy diciendo son las que se ocupan, que yo sé son de forma, cómo se ocupan, ¿verdad? Y por ejemplo, si fuera a half to one, ¿a qué se re, cuál sería la hora? Half to one, en lugar de half past one, ¿qué hora sería? ¿Sería? Ajá, a half, en lugar de past, digo two. Ajá. 12:30. Ajá. Yeah. Two, ¿verdad? Ok. Dos y me, a half, no, perdón. Half past, no, half to one. Half to one. Half to one. Sí. ¿Media hora después de la 1? Two.
No es past, es tú. 12. Ajá. 12. Sería las 12:30, muy bien, como media hora antes de la una, ¿verdad? No es muy común, pero sí es como más que todos decimos half past, ¿vea? Pero podría decir half to, to left, half to one. Veamos otro ejemplo. En lugar de decir que falta un cuarto a las dos, dígame que falta 10 a las dos, ¿cómo sería? It's 10 to 2. It's 10 to. It's 10 to 2. To 2. Muy bien, it's 10 to 2. Ok, así como está aquí, ¿verdad? Ok, faltan tanto para. Y si yo digo, it's 10 past 2, entonces, ¿cuál sería? Ahí digo. It's 10 past 2. O sea que serían las. 2:10. 2:10, perfecto. Vaya, súper fácil, ¿verdad? Yo creo que en eso no tenemos que estar deteniéndonos mucho. ¿Alguna otra duda con la hora, chicos? ¿No? Y aquí tenemos, ¿verdad?, otros ejemplos. Ayúdenme, con cuál hora, con cuál reloj puedo entonces... ¿con cuál reloj puedo unir las respuestas? Ayúdame. Half to ten. It is half to ten, half past ten, dice acá, ¿verdad? It is half past ten. ¿Qué significa eso? It's the 10:30. Sería entonces, vamos a ver, number one, number two, 10:30, number three, number four, five, six, number seven, six. Ajá, eight, nine, and ten. All right, so if this is the number six, right? Half past ten, are you sure? Yes. Good. So half past 10 is with the number 6. Okay? Aha, okay. Very good. 8 o'clock. Which one. Is the clock? Number 1. Number 1. Okay. See. What about it's 5 o'clock. It's a 5. 5? 5. Five. Okay, this is the one. And then, it's 11 o'clock. It's three. Number three, 11 o'clock. Okay, yeah. Have 11 o'clock is this. What about the number of the, it's half past three. Past number three. Eight. Half past three. Eight. All right, uh-huh. That is correct. Half past three. And what about the half past one? It's the nine. Number nine, yeah. 1:30. 1:30 or half past six. Okay. No. Sorry. What is half past one? Past one. This is the one. Past one, yeah. And half past six? Is 7. 6:30, all right, half past six. Half past seven? Two. So number two. And the other one is 12 o'clock? 10. 10. 12 o'clock. Number 10. Oh, 10. It's 9 o'clock. It's 5. It's 4. No. No, it's 4. It's 4. No, it's a 10. It's a 9 o'clock. It's a 10. No. Number 4. 9 o'clock is 10. Number 4.
It's 12 o'clock. This is 12, a este, ¿ok? Las Number rojitas, las 4. rojitas son son los minutitos, ¿ok? Entonces esta sería. Muy bien. Verá que está bien fácil, chicos. ¿Yes? Solo Eso es hay que correcto. aprendernos las expresiones, ¿verdad? In the morning, at noon, at midnight, at night. In the afternoon, in the morning, ¿ok? Básicamente eso es. Eso es, that's it. Ahora continuamos con el curso. Here it is. ¿Algo más que quería rescatar de Good acá? morning. No. I will give you the numbers at PM, at night, PM, midnight, AM. It's 4 o'clock. Bueno, ¿cómo se decía mediodía, guys? Si estoy hablando de las 12 del mediodía, it's 12. Afternoon. 12 noon, ¿verdad? 12 12 noon. noon. O simplemente noon, ya se sabe. Y midnight sería las 12 y las 12 a.m., ¿verdad? El p.m. sería noon y el a.m. sería el midnight, ya medianoche porque ahí comienza la hora cero, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Y eso. Next. ¿Cómo se pregunta qué hora es? What time is it? What time O is it? What time is it? y la otra forma, Oh, what's the what's time? What's the time? No the time, time? vea, es time. Okay. Now let's check. Instruction, look at the clocks and select two possible correct answers for the hours displayed on each watch. La casi el mismo, pero aquí sí ustedes tienen que contestar. Que no sé si me va a dejar, chicos. ¿Ok? Tiene que contestar según lo que ustedes ven. ¿Ok? Pero aquí solo es de seleccionar. Así que démosle la selección correcta. So, here it is. Aquí tenemos el ejemplo. What time is it? It's 20. 20 después de las 2, ¿verdad? O 220. Cualquiera de las dos formas. ¿Ok? The next. Number 2. What time is it? It's 10 to 7. Ajá, It's ten solo to una, ¿o seven. hay algo otra que puedo contestar? It's 6:50. 6:50, muy bien, aquí está también. Son las dos opciones que tenemos que seleccionar. Gracias. Then, what time is it in number 3? It's 8:45. It's 8:45. It's 45. 8:45 and a quarter It's to 10. nine. To To nine. nine. To nine, all Nine. right. Thank you. Four. It's 5 past 11. Five past 11? Es 11:05. Five past 11, 5 después de las 11, o sea, 5 pasadas las 11, o que son 5 Es 11:05. y 11:05, ok, cualquiera de las dos. The next. Ajá. It's three Yes, fifteen. 15. 50 es key, es 50. 15. 15, acuérdense de la Es pronunciación, three ¿verdad? De los fifteen. is, ¿verdad? ¿Ok? Sería 15. Ya ven que cuando uno dice, mire, nos vemos a las 3 y 50 y a las 3 y 15 lo esperaban y usted se equivocó porque escuchó el 50. Ya nunca llega a tiempo y ni lo van a esperar en la entrevista, ¿verdad? ¿Ok? Le dicen, imagínense, ok, mire, Jaime, I'll wait for you at 3:50.
Y usted escuchó 3:15, por lo menos iba a llegar como media hora antes, ¿verdad? Pero si llega después, ya no lo van a recibir, ¿ok? O pierde el vuelo, etcétera, etcétera. So, hay que poner atención cuando uno dice el 50 o 15. So, sería, it's 3:15 or Carla, no la escucho participando. ¿Cuál es la otra respuesta? It's a quarter past three. Oh, all right. What time is it, guys? ¿Y esta última? It's a half past four. La L no lo pronuncio aquí. No es hal, ¿ok? Es half. It's half. Okay? Half. It's half past four. Past four. And, or the other option is? It's 4:30. 4:30, all right. ¿Dónde está eso? Oh, here it is. Vaya, vamos a ver si ahora sí me la acepta. Miren, pues que no sé por qué. Vamos a tomar un video, chicos. Denme un momento, please. Bye. Me volvió a sacar, pero las respuestas ustedes ya las tienen, ¿ok? ¿Estamos, chicos? ¿Tienen alguna consulta por el momento? ¿No? Me volvió a sacar y comienzo nuevamente B. Y comienzo de cero, creo yo. No me responde, no me guarda las respuestas. A mí también estaba sacando la, la plataforma. Sí, ya, no es solo conmigo. No sé por qué. Y en ese caso, ¿a quién se lo podríamos reportar? Yo ya lo estoy reportando, pero ustedes repórtenlo ahí en el grupo. Porque yo ya lo reporté. Sería con Ingrid. ¿Qué manda? Sería con Ingrid. No se llama Flor, creo que es. Ah, ok. Y se pierden las respuestas. Bueno, ustedes, por favor, para que vean que no solo es mi caso, sino que ya de varios, ¿verdad? Háganme el favor de reportarlo también. Ok, yo igual ya mandé el video. Ok, by the end of this class, you will be able to understand rising. ¿Qué es rising, guys? Miren, rising, failing. ¿Ok? Rising, failing. ¿A qué me refiero? Rising, failing. Rising, failing. ¿Ok? Eso. Subiendo y bajando. ¿Estamos? Creciendo y creciente y decreciente. By the end of the class, you will be able to understand rising and failing intonation in yes and no questions. ¿Cuál es la diferencia cuando hacemos las WH questions? Ahorita me lo van a explicar. Vean el video, por favor. Y ustedes me dicen, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia para cuando hacen preguntas con WH questions, ¿sí? Pay attention. Hi, everyone. In this class, you learn about... rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking.
The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of What are they doing? Vaya. ¿Qué pudimos entender de ese video, chicos? Entonar hacia arriba, que son los primeros ejemplos. Ajá. Y para hacer unas preguntas adecuadas, como el segundo ejemplo, hay que entonar hacia abajo. Siempre cuando nosotros hacemos preguntas, se tiene que dar una entonación, ¿verdad? Que a veces me dicen, is she getting up? Are they sleeping? No, ¿verdad? Tenemos que hacer esa justamente entonación y eso es lo que siempre les he pues aconsejado, ¿verdad? O insistido que siempre, is she getting up? Arriba, de último, con toda la entonación, ¿verdad? Pero si estamos poniendo, por ejemplo, what, where, why, ¿cuáles eran las otras WH questions? Ahora ya tenemos which, otro, miren, what, why, ajá, what, what. Guys, como que tuvieron reloj. What? What? What time? ¿Qué horas? What time? Es otra WH question, ¿ok? What time is it? What's she doing? Sí, al inicio va más que todo, ¿verdad? Por eso enfatizamos la WH question, porque estoy preguntando qué, cuándo, dónde y por qué. ¿Ok? Así que no se pronuncia o no se, digamos, entona, ¿verdad? De la misma forma. Ok, ¿tienen alguna consulta con los W, con cuándo pronunciar con la WH question y cómo dar la entonación? Yo creo que al inicio, ¿verdad? Si no tenemos una WH question, siempre al final le damos la entonación un poquito más alta, ¿ok? Si estamos hablando de WH question, pues lo hacemos más que todo al inicio. Si no entendieron mucho este video, pues entonces pueden volverlo a ver. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí. ¿Cómo para diferenciar, ocupando el mismo verbo, para diferenciarme, por ejemplo, el de sleeping, sería, are they sleeping? Y, were they sleeping? ¿Esa sería la forma de entonar? O sea, ocupando el mismo verbo. What are they sleeping? Sleeping. Why are they sleeping? No, are okay. They sleeping? Why are they sleeping? ¿Por qué están durmiendo? Why are they sleeping? Okay, flat. Al inicio es why. Y la otra es, are they sleeping? ¿Están durmiendo ellos? Are they sleeping? Si no, lleva WH question al final. Y si no, enfatizamos un poco más al inicio y al final ya no va así como. What is she doing? No, es what's she doing?
What's she doing? Okay. What's she doing? Para bajito ya lo último. A donde está la mayor fuerza o entonación sería al inicio en la WH question. Okay. Pero si es una pregunta de sí o no, is she getting up? Yes. Is she getting up? Al último, si prácticamente se pone al final, ¿verdad? La entonación. Okay. ¿Alguna otra consulta, chicos? Any other question? No. Okay. Bueno, ya saben entonces cómo contestar lo de la hora, ¿verdad? Espero que el día de mañana ya no tengamos ese problema para que le demos contestar y que vean ustedes que las respuestas son las correctas que hemos puesto. Nos vemos el día de mañana entonces. Have a good evening. Feliz noche, guys. Si ya se van a dormir, good night. Okay, have a good sleep. Que duerman bien también. And have a good rest. Felices, felices. Bueno, y que descansen. Bye bye.